Sigamos con San Juan. Es magistral, ¿eh? Por esto digo que la iglesia joanea de Turquía fue una iglesia impresionante en el siglo I y principios del II. El Apocalipsis es el testimonio. El Apocalipsis es una visión ininterpretable porque es un asomarse a la eternidad. Porque es como si todos los ríos de la vida y del mundo se pusieran de pie y como si todas las primaveras se estallaran de golpe. San Juan o sus discípulos fueron arrebatados en una forma extraña de éxtasis que llamaríamos hoy mística, y las cosas tienen otro sentido, sentido que solo es legible desde la experiencia mística. Así que todos aquellos que no hayamos, primera del plural, tenido experiencia mística, no podemos adentrarnos por el Apocalipsis. Y yo no la he tenido. Por eso lo que hago hoy es un atrevimiento. Pero a lo mejor a otros la han tenido y lo que digo hoy les servirá de confirmación de su experiencia. Por esto lo hacemos. Bueno, esto es primero la primera carta de Juan 4:12. Y ahora a continuación leeremos la misma carta, pero el 5:7, que dice así. Este es el mensaje, fíjense que atrevido otra vez San Juan. Si uno no ha estado al lado de Jesús muchos años en la vida y después de muerto Jesús ha seguido en su compañía, estas cosas no se pueden decir. ¿Quién se atreve a decir, este es el mensaje que hemos oído? El mensaje que hemos oído del Señor Jesús es este. Y os anunciamos que Dios es luz. Pongan al lado de amor ahora luz. Fíjense qué términos. San Juan es maestro y lo seguiremos viendo. La luz brilló en las tinieblas. Es el prólogo del Evangelio de Juan. Esta es su carta. Este es el mensaje. Que Dios es luz. No es pensamiento, lógica, no es comportamiento, es algo indecible. La física moderna hoy sabe mucho de esto. La luz es una onda o un corpúsculo. Depende de cómo la observes. La última palabra de la física de hoy. Es onda y corpúsculo. Einstein ya se dio cuenta de esto. Onda y corpúsculo según el instrumento con que la enfoques. Es decir, la luz es aquello que es lo que es según suena dentro de ti, el amor. San Juan no sabía física, pero estaba más allá de la física. Ven, la experiencia mística se adelanta. Después por detrás van las inquisiciones humanas y van descubriendo la verdad. Este es el mensaje. Dios es luz. Entonces, ¿quién es Dios? Depende de cómo vayas. Si tú vas en plan jurídico, es un juez. O sea que alguien dice, oiga, pero para usted Dios no es juez. El que lo pregunta ya está denunciándose. Para ti lo es. Si tú vas en plan jurídico, Dios es juez. La luz no es un corpúsculo. Sí. Corpuscularmente hablando, la luz es un corpúsculo. Oiga, pero Dios no es un padre. Pues depende de cómo lo mires. La luz no es una onda, una vibración. Sí, vibracionalmente. Dios es una vibración, o la luz es una vibración. Bueno, pues Dios es luz. Y no hay tiniebla alguna en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, mientras andamos en las tinieblas, mentimos. Bueno, pues el que se anda perdiendo por ahí, a lo mejor en tinieblas de religión, está mintiendo. Pero, el 7, si andamos en la luz, ¿ven cómo San Juan sabía física? Dios es luz, y nos podemos perder por Él, sí. Pero si andamos en luz, ¿ves? Si tú enfocas a Dios como tú eres y Él es, ya está. Dios es lo que tú hagas de Él, en ti, evidentemente. Pero si andamos en la luz, Él está en la luz. Y entonces nosotros estamos en comunión, en sintonía con Él, y unos con otros, ahora está en la comunidad. Esta luz es comunitaria. O sea, si la luz es una onda, nosotros cabalgamos en ella en cuanto somos onda, pero esta onda es comunitaria. Uno solo no encuentra la vibración de la onda o la frecuencia de la onda como debe encontrarla. Bien, lean estos textos de Juan, que como ven son la última palabra en física. Capra, que estudió que hizo la danza de los maestros y que estudió el Tao de la física, y la danza de los maestros es de Tsukap. Capra, que estudió el punto crucial, llegó a estas ideas de la luz y del enfoque de lo
del mundo, del cosmos, según el hombre es. Y ahora nos falta leer el Juan 3:14, que dice así: sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. A ver cómo dirá otra vez, pero fíjense qué atrevido, ¿eh? Uno diría, bueno, vamos a, ¿cómo hago yo? Un poco aproximativamente, porque no me atrevo ni sé. Pero vamos, primero dice, un mensaje, no más que uno, que Dios es luz. Y la luz vibra en la luz. Ahora, otra vez se atreve igual, y en el 14 dice, sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Es decir, hemos pasado del exterior al interior, hemos pasado de la ley a la justificación. ¿En qué? ¿Qué es ser cristiano? Pues haber pasado de la muerte a la vida. Estamos en tinieblas, estamos en la luz, acaba de decirlo él. ¿En qué? Pero, ¿sobre qué onda hemos pasado de la muerte a la vida? Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. O sea que el que no ama al hermano sigue en la muerte. Sí, señor. Pero, ¿y aquel que ve a Dios 7 veces y media cada día? Sigue en la muerte si no ama a su hermano. ¿Y aquel que ama a su hermano y no ve a Dios una cochina vez en su vida? Este, si ama a su hermano, está en Dios. ¿Ves cómo hay comunicación con Dios? Sino a través de los hermanos. Tomen nota de Mateo 25:31, que será explicado otro día. El juicio final para San Mateo está en esto. Tuve hambre, me diste de comer, y tú dices, no, no te di de comer, pero yo a misa los domingos. No hay palabra de esto, ¿eh? En San Mateo. Tuve hambre, me diste de comer, no. A la izquierda, cabritos. Sí, a la derecha, ovejas. ¿No está? ¿No está? Con lo cual he dicho que todos los de izquierda son cabritos. Esto está en San Mateo. Está en San Mateo. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Es curioso esto, ¿verdad? O sea que el cristiano, a lo mejor nació en la muerte, esto hay que explicarlo, pero no me hagan después preguntas porque nos iríamos lejos. Digámoslo así para entendernos. Estábamos en la muerte y hemos pasado a la vida. El cristiano está en la vida, ¿eh? Es decir, el cristiano está experimentando la vida y Dios es la vida. Es decir, el cristiano experimenta a Dios. Y por tanto, cuando muere, no pasa por la muerte. En el bautismo nos trasladamos de la muerte a la vida. Lo que otros pasan en la muerte, que es el llegar hasta Dios, el cristiano ya lo está. La vida eterna ha sido empezada en nosotros por el bautismo. Ya estamos en la vida. Luego la muerte no es ninguna experiencia mortal, es una experiencia de la vida total. Es un continuar por el camino por el cual continuamos o caminamos. El camino, el Tao, camino. Sabemos que hemos sido trasladados, somos cristianos, de la muerte a la vida, estamos en la vida. ¿Pero por qué estamos? Y Juan dijo que se atreve, por una razón sola, porque amamos a los hermanos. Y sigue por si acaso, el que no ama permanece en la muerte. No ha sido trasladado de la muerte a la vida. Fíjense que es tremendo, ¿eh? En esto estamos en la vida, en que amamos a los hermanos. Y añade, para los cristianos, el que no ama está en la muerte. Si vas a misa cada día y comulgas y no amas, estás en la muerte. No deberías comulgar, lo dijo Cristo. Si vas a ofrecer el sacrificio y tienes pelea con tu hermano, primero te vas a reconciliar con tu hermano, después ofrecerás el sacrificio. Y los cristianos, los que tienen mala religión, son los que ofrecen el sacrificio para no tener que reconciliarse con su hermano. Ven cómo es una prostitución de la religión. Así pues, para los cristianos, el que no ama permanece en la muerte. Y es verdad, porque aquí hay una visión cosmológica. El corazón de las cosas es presencia de Dios, y Dios es amor. Luego, el que no ama permanece en la muerte porque no alcanza el corazón de las cosas. Fíjense, anda en la periferia. Porque aquel que desemboca en el corazón de las cosas, desemboca en aquel lugar donde las cosas cobijan a Dios, donde Dios es todo en todos, es el ser de todos. Y si no llegas al corazón de las cosas, llegas al amor y entonces descubre la realidad. Es decir, que solamente sabe física y sobre todo sabe cosmología y conoce el secreto del mundo aquel que sabe amar, el que se coloca en la longitud de onda que llevan todas las cosas, todas. La tierra, la planta, el animal y el hombre y el ángel y Dios. No hay más que una cosa, Dios. Dios es todo en todos. No hay más que una longitud de onda, una sola, que es esta forma de vibrar que tiene el amor.
Porque Dios es amor y el amor es el principio de todas las cosas. Lo vio Platón ya. El amor es el principio de todas las cosas. Si tú coges una estrella y la sacas el amor, no hay estrella. Con lo cual, aquel que investiga las estrellas y no se acerca a ellas con amor, está prohibido de llegar al cogollo, no las conocerá nunca. Si tú investigas al hombre y no te acercas a él con amor, jamás llegarás a su corazón, no lo conocerás. Si tú investigas a Dios como teólogo y para ti Dios es lógica o moral, no conocerás a Dios. Dios es amor. Espero que hayamos desembocado en lo que queríamos, en que Dios es amor. Pero como Dios es el corazón de las cosas, Él es el amor. Y el único camino que tenemos para llegar al corazón de las cosas y al corazón de las personas es el amor. Y esto hace que hayamos sido trasladados de la muerte a la vida, del no saber al saber, del no ser al ser, y es que amamos a nuestros hermanos. Porque aquel que no ama pertenece todavía en las tinieblas. Por mucho que sepa y por muy cristiano que se llame, si no es cristiano, está en la muerte. ¿No es cristiano? Y aquel que ama, por muy fuera de ley que esté, si ama de verdad, ama y es cristiano y está en el corazón de las cosas y vibra en la misma longitud de onda o frecuencia de Dios. Bueno, con ello he terminado la lección, pero no la exposición de este año. No las desenganchen porque estas cosas tienen sentido, dada la ignorancia del que explica, solamente en cuanto se tienen cosidas todas, ¿verdad? Cada una, si las cortan, no forma sentido, más bien es una herejía. Pero si las cosen todas, el curso entero sí que nos dará una visión cristiana como la que quiere dar San Juan en esas afirmaciones tan radicales que está haciendo.